Hola deliciosos, ya estamos otra semana más y esta semana os traigo, como ya os dije el domingo, una receta con quinoa que es riquísima, a mí me chifla y porque tiene muchísimos beneficios. Lo primero, que es una sustituta de la carne. Lo tercero, que para aquellos que son vegetarianos o no les gusta mucho el tema de la carne y pollos, no tienen por qué ser vegetarianos, son para ellos. Quiero que mi canal sea para todo tipo de personas. Así que me he animado a hacerla, que están riquísimas y os van a encantar. Así que os voy a decir los ingredientes para que os salga delicioso, como vosotros. Ah, por cierto, son albóndigas de quinoa. Vamos a ello. Vale, aquí estoy yo con mis ingredientes. Lo primero que os voy a decir es cómo vamos a hacer las albóndigas. Y luego os voy a dar los ingredientes para que sepáis cómo hacer la salsa para esas albóndigas, ¿vale? Lo primero es la quinoa, que yo ya la tengo cocida. Para ver cómo se cuece la quinoa tenéis que ir a la pegatinita que os va a salir ahí. Ahí os digo todo lo esencial para que os salga riquísima, ¿vale? Yo ya la tengo cocida. Sigamos. Quinoa. Pan rallado. Y huevo. Para la salsa utilizaremos, yo tengo 5 tomates pera, también os podéis coger 2 tomates redondos grandes, pero yo los voy a hacer con los tomates pera. 5, un cuartito de cebolla, 2 dientes de ajo, un cuartito de una cuchara pequeña de pimienta negra, 2 huevos, 2 cucharitas de aceite y una cucharita pequeña sopera de sal. Y aquí tengo chile. Esto es un poco al gusto. A quien le guste más picante, se le puede añadir más. A quien le guste menos, menos. Yo lo voy a dejar un poco intermedio. Un poquito picante, un poquito normal. Vale, el primer paso que vamos a hacer es hacer las bolitas de albóndigas. Entonces, para saber las proporciones que yo he utilizado de quinoa, tenéis que ir, ya sabéis, al vídeo de cómo hacer quinoa. ¿Cómo cocer la quinoa? Perdonad. Lo primero que vamos a hacer es una tacita de pan rallado, la vamos a echar en el bol con la quinoa. Y luego vamos a echar los 2 huevos. Añadimos como 2 puñaditos de sal y con nuestras manos bien limpias la vamos a mover hasta formar una masa. Si veis que se os queda muy líquida, añadimos un poquito más de pan. Si vemos que se queda muy espesa, añadimos un poquito más de huevo. Una vez que tenemos una especie de masa con la quinoa, el huevo y el pan rallado, le daremos la forma. Cogemos un poquito y del tamaño de una pelota de ping-pong hacemos la forma. Así. Y las vamos reservando. Y es esta forma la que tienen que tener, ¿vale? Más o menos, que todas estén en la misma medida. A mí me han salido 24, ¿vale?
Y ahora vamos a pasar a hacer la salsa. Va a estar. Y lo primero que vamos a hacer es, en una licuadora, añadiremos los tomates que yo ya tengo cortados. Acordaros de quitarle el culete del tomate, que eso no se come. Lo añadimos a la licuadora. Añadimos el cuarto de cebolla. Añadimos los dos dientes de ajo. Y el chile. Una vez que los tenemos todos los productos en la licuadora, lo batiremos a tope. Que no os voy a poner a batir con el vídeo porque es horrible el ruido que hace. Así que cuando lo tenga, os lo enseño. Una vez que tengamos todo exprimido, vamos a colocar en una sartén las 2 cucharadas de aceite. Lo pondremos a temperatura media. Cuando esté caliente, añadiremos el tomate. Pasados unos segunditos, el aceite ya está caliente. Entonces, sofreiremos el tomate. Así durante unos 10 minutitos. Y vamos a añadirle una cuchara pequeñita de pimienta. Tres puñaditos, así de sal, y a sofreír. Una vez que han pasado 10 minutitos, vamos a añadir nuestras albóndigas, que las coceremos durante 5 minutitos a fuego bajo. Cocemos durante 5 minutitos. A los 5 minutitos lo quitamos del fuego. Bueno, deliciosos. Y después de 5 minutitos cociendo, como os he dicho antes, ya las tengo en el plato. Las voy a probar. Me encantan. Súper ricas. Os recomiendo que las hagáis cuando podáis. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo de Rocío Cocina en Casa, dadle a me gusta. Suscribiros a aquellos que no estén suscritos y comentar. Siempre comentar. Espero que os rete que encante esta receta y que cuando lo hagáis me mandéis una fotito. Un besito y hasta el próximo vídeo.